7 de la mañana, 32 minutos. Vamos a empezar a recorrer el país y lamentablemente la primera noticia que nos llega desde Multivisión Federal Salta tiene que ver con siniestro vial. Sebastián, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros. Feliz lunes para ustedes. Nos encontramos en esta ocasión en circunvalación oeste del acceso a Ruta 51, es hacia San Luis, de sentido sur-norte, donde hay un siniestro vial. Estamos viendo que hay un auto rojo, quien aparentemente ha dado varias vueltas luego de terminar en este lugar a donde estamos mostrando en este preciso momento. Está la ambulancia y hay personal policial también en el lugar. Están haciendo las pericias, están sacando algunas fotos y están siendo atendidos. Aparentemente son dos ocupantes, los que venían en este automóvil, una mujer y un varón. Están a la espera de una segunda ambulancia. Recién cuando llegábamos estaban trasladando a un caballero hacia la ambulancia, lo están atendiendo en ese momento y no sé a dónde se encontraría la mujer. Es por la poca información que pudimos rescatar hasta este momento. Nos pidieron por favor que estemos alejados de la escena, por eso nos vinimos hasta la caminería para poder tomar las imágenes. En este momento la situación que se está viviendo en este lugar, que es el acceso a Ruta 51, a donde se accede al aeropuerto, a Campo Quijano, Cerrillo, San Luis, se encuentra restringido el paso a media calzada. Hay muchísimos autos que están esperando pasar, así que tenga precaución a la hora de circular por circunvalación oeste. Hay un auto que ha dado varias vueltas y ha quedado apartado de la ruta. No sabemos con ciencia cierta cómo sucedió. Lo real es que hay unas marcas en el pavimento y también hay unas marcas ya ingresando a donde ha quedado el automóvil. Seguramente dio varias vueltas. En minutos nada más vamos a tratar de hablar con quien es el responsable del operativo para que nos dé detalles mayor de lo que sucedió. Ahora estamos viendo cómo personal de SAMEC se está acercando al automóvil para ver qué es lo que ha sucedido. No sé si ahí está aún la señorita o el caballero. Lo real es que estamos esperando a que la imagen que estamos viendo, no sé si pueden interpretarla igual que yo, ¿no? Es sí, bastante fuerte. Están tapando algo. Sí. Con una manta blanca. Bueno, es una imagen bastante fuerte la que estamos viendo en este preciso momento. No queremos dar impresiones desde lo que estamos viendo, pero esperemos a que alguien nos pueda dar detalles superiores a lo que podemos recalcar después de ver esta imagen, ¿no? Del personal de SAMEC. Nos decían que eran dos ocupantes del automóvil, una femenina y un masculino. El masculino fue trasladado hacia la ambulancia, está en este momento ahí. Y esperemos a ver los detalles que nos darán en minutos nada más los oficiales a cargo del operativo. Esto sucedió en ruta circunvalación oeste, acceso a ruta 51.